Hola mis amigos, ¿cómo están? Ya estoy aquí otra vez, estoy un poquito ronco, me acabo de despertar. El día de hoy me dirijo para Veracruz, para el puerto. Voy a ofrecer una clínica por parte de Baquetas Montano, quienes cordialmente me hicieron la invitación para ir a compartir con toda mi gente de allá de Veracruz. Estamos aquí esperando el autobús, a que nos den llamado para salir. Y así mismo llegar a Veracruz. Esto es algo nuevo para mí. Normalmente he dado pues tutoriales ahí en internet y así, pero nunca me he parado frente a un grupo de personas así totalmente en vivo y compartir y tocar y así, ¿no? Entonces bueno, vamos a ver cómo me va en esta ocasión, porque sí es algo totalmente nuevo y estoy un poquito nervioso, les voy a ser honesto, pero sé que la vamos a pasar muy bien. Ahorita ya no va a tardar Tony Saldívar, con quien voy a estar también ahí en la clínica. Él también va a estar dando algunas demostraciones, tips y todo. Vamos a ver qué nos depara el destino en este viajecito. Bien, como les dije, iba a llegar Tony Saldívar, vamos a viajar juntos, qué honor, la verdad. Hola, hola, un beso para todos aquí, les mando todo lo que me sobra, ¿no? Un gustazo estar aquí con Dieguito, tremendo músico, tremendo personaje aquí en la farándula, y los esperamos hoy en Veracruz, ahí vamos a estar haciendo un poquito de ruido. Bye, bye. Bien, pues así es, para mí es un honor. Como se lo dije en un mensaje, para mí es un honor estar compartiendo esta clínica con él. Él ya ha dado clínicas, yo no he dado clínicas, es la primera clínica que voy a dar, a ver cómo me va, pero él ya es un experto en eso. No, hombre, maestro, o sea, si usted derrocha talento, es así que yo creo, pero que bastante lento, ¿no? No, yo creo que todos lo van a disfrutar. Es ojalá un tremendo sea músico. Gracias. Y mucha sensibilidad, tiene un gran toque, así que no se pierdan todo lo que va a hacer el maestro Chipitingo por acá. Llegamos, raza. Ya arribamos aquí a la Atlántida. Un calor de pinga. Ya nos vamos a encontrar ahorita con Montano. A ver si ya llegó, porque ya tenemos hambre. Digo, para no decir que tenemos hambre, ¿verdad? Ya están llamando. Yo creo que es él. ¿Sí? Ah, no, se cancela todo. Es para trabajo. Pinches huevos más caros que me vienen a poner aquí a ver. Y bien, pues ya llegamos aquí al puerto de Veracruz. Les presento al señor Eduardo Montano. Hola, hola, aquí andamos ya gozando aquí con estos buenos músicos. Y acá está Tony haciendo de las suyas. Hola. Hola. Pues ahorita nos disponemos a ir a desayunar a petición de Eduardo. Primero hay que desayunar y luego a transmitir en vivo.
Hay que alimentar el cuerpo antes de la gozadera. Eso. Cuando yo tenía dinero me decía Don Nicolás, hoy que no tengo nada me dice Colás nomás. Cuando yo tenía dinero me decía Don Nicolás, hoy que no tengo nada me dice Colás nomás. Colás, Colás, Colás. ¿Qué te estás comiendo, Tony? Estoy tratando de ordenar mi platillo, puta, no sé por dónde. Ya llevo media nalga de la cubana esta y todavía me falta la ensalada y esto. Ya no sé ni por dónde. Eduardo, sencillito. Una sencillita empanadita de pescadito tradicional aquí en Veracruz. Y claro, mi cafecito. No puede faltar el café. El que siempre me antojas en tus publicaciones. Ah, es que no, nunca puede fallar el café. Tiene como, que estar presente. Es como Sergio el Bailador, ¿no? En todos los bailes. En todos los bailes aparece. Un amigo mío que les voy a platicar. Y pues yo también aquí, una cubanita. Ya me lleva la ventaja él, ¿eh? Yo no sé ni por dónde. Ya ni por dónde morderla, ¿no? Ya estamos aquí en el lugar donde va a ser la clínica. Ya están acomodando los chicos todo el backline y todo eso. Ya está. Ahí está Tony dando indicaciones. Gibraltar también. Gibraltar, Evans. Creo que Tama lo vende. Tama lo vende. ¿Qué onda, maestro? ¿Cómo estás? Saludos, pues ya acá estamos aquí con los últimos preparativos. Estamos cambiándole las pieles. Aquí con los maestros de Veracruz. De acústica. Saludos desde Acústica, Veracruz, Puerto. Yeah, papá. Están alistando todo el backline. ¿Qué tal estas chuladas? ¿Cómo las ven? ¿Qué te parecieron, Tony? Preciosas. La verdad es que el acabado que tiene Taikon en estas congas, no sé de quién, no sé si sea de algún artista en especial, no. Pero la serie así como está, es una chulada. Me las llevo para la casa. Excelente. Traigo mis tortibonos y mis boletos de, ¿cómo se llama?, de despensa, para ver si me las pueden hacer válidas en la tienda acústica. Entonces, yo la vi, compadre, yo la vi. ¿Es Taikon también ese? Es Taikon, sí. Wow. Cheque. Algunas. Los abogó. Mira, tienen los abogó ahí. Bien, compadre. A la copeada. Todos esos instrumentos son de la casa. Son de la tienda, sí. Lo único que sí pedimos fueron parches. Está Lalo. Pero este cuate. Saludos. Ya estamos afinando todo. ¿Ya viene? Con la tienda. Instalamos, ¿eh? Nada más que tenemos aquí. ¿Cómo nos consientes, Lalo? Nada más. Nos tienes muy, muy consentidos. Que no le digan, que no le cuenten. Ándale. La acústica sí nos consiente. Vaya. Ah, qué ya quedó todo. Ya está casi todo listo para iniciar. Aquí está el set. Para iniciar con el desgorre. Con el desgorre. Ya un poquito averiados mis platillos. Soutun, por favor, ahí les encargo. Gracias. Chulada, padre. Chulada. Y aquí el estelar. Tony armando su set. Él viene preparado totalmente de staff, ¿eh? ¿Qué tal? Michael Jackson. Ya estamos a nada de iniciar esta clínica. Ya nomás nos van a decir quién inicia, si mi hermano Tony o yo.
todo listo, estamos ultimando detalles. Están adentro, Ya inició la clínica. Ahorita está Tony, está en acción. Se llama dando sus tips rudimentos. Thank you.
¿Alguna duda en este género? Está muy sencillo, ¿no? De comillas, porque... dando cátedra. De hecho, se las voy a regalar aquí al maestro Tulio. Él nada más las metes en una bolsita, si se llenan de polvo, las enjuagas con jabón neutro, jabón cualquiera normal, y las pones sobre un plástico y se secan. ¡Hola! Puta, ya me eché un pinche golazo, ¿eh? Y no me pagan, ¿no? Aquí están los muchachos que participaron en la clínica. ¡Saludos! ¡Saludos! Maestro, maestro, muchas gracias. Ok. Un gusto. ¡Nuestro! ¡Hola! Les presento a todos mis novios de Veracruz. Pues ya fuimos a cenar. Acabamos de cenar unas enchiladas bien chéveres. Pues ya estamos al final de esto. Ya terminamos. Ya pasó la clínica. Fue todo un éxito aquí con mi hermanito, la pasé muy chido. La verdad es que muchas gracias a toda la gente de Veracruz que asistió, y la que no, también muchas gracias por no asistir. La verdad es que muchas gracias, siempre es divertido compartir con la gente y que la gente responda. Yo estoy muy, muy agradecido de haber pertenecido a este movimiento con el maestro Diego, que convocó Eduardito, así que yo me divertí muchísimo, disfruté muchísimo el talento de mi hermanito Dieguito, así que todos para adelante, maestros, así que no dejen de seguirlo en todas las redes, por igual favor. Aquí a Tony, así que nos vemos pronto, hace más ruido. Saluditos, ahí nos vemos en la próxima. Bye.